Let us give a big round of applause to James. Buenas tardes. Good afternoon. I don't speak Spanish. I'm sorry, so I will do my presentation in English. A mí me encantaría haber aprendido más español, pero yo les prometo que el hecho de que haga mi presentación en inglés es para beneficio de ustedes. Bueno, me gustaría hacerles un par de preguntas primero, antes de arrancar. Quisiera que levantaran la mano si me dicen quién ha oído de Munich Re. Apenas la mitad, yo pensé que iba a haber más. Bueno, la otra mitad pronto se despierte, habrá más después del almuerzo. Bueno, ¿quién aquí ha oído hablar de Digital Partners? Socios digitales. Bueno, muy bien. Entonces les puedo contar cualquier cosa. Yo soy Richard James. Yo soy el socio gerente de Munich Re en Europa. Digital Partners es el equipo, el único equipo exclusivamente dedicado a esto, a los seguros digitales. Yo tengo que hacer el scouting, hacer la investigación y la aprobación de los startups en este campo. Es un honor para mí estar aquí haciendo, presentándoles a ustedes junto con las otras personas que me han parecido fantásticas. Y vamos a entrar en materia. Entonces, de lo que yo quiero hablar con ustedes hoy es sobre la generación digital, que ya hemos oído hablar de eso a través de la presentación. Y es bueno repasar. Es bueno repasar para familiarizarnos, porque mucha de la gente en Shutech trabaja mucho con la generación digital. Y por eso quiero hacer un repaso. En Munich Re trabaja con Digital Partners. Y con frecuencia me dan feedback sobre el equipo que somos y pues realmente no muchas veces es bien comprendida nuestra labor. Entonces voy a tratar de explicarles cómo lo que hemos hecho y cómo operamos. Vamos a hablar un poco de las lecciones aprendidas durante los últimos años y finalmente yo creo en ustedes. Espero que me hagan algunas preguntas o comentarios, pero yo lo sé, a mí no en todos los casos, de manera que yo espero que a mí sí, por favor, me hagan unas preguntas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la digigeneración, la generación digital. Es diferente hoy en día. Estamos interactuando con los medios digitales más que nunca. Es posible que ya no vayamos al banco, ahora utilizamos la banca virtual. Ya no hablamos con los servicios, ya no tratamos con los servicios financieros como lo hacíamos antes. De pronto vivamos a través de B&B durante mucho tiempo, alquilamos sitios donde vivir, de pronto nos vamos en un sabático. Tenemos que saber si necesitamos un sitio permanente donde vivir, compartimos las cosas, es posible que ya no compremos las cámaras o es posible que tengamos un negocio para comprar cosas únicamente para compartir en ellas. Este es el mundo en que vivimos ahora y no es solamente la generación de los millennials, esto es la generación digital. A veces tenemos dos teléfonos móviles y los miramos cada dos o tres minutos. Vamos a mirar cuál es la experiencia. Tenemos nuevas exposiciones, nueva flexibilidad, más transparencia. Tenemos que ser amistosos digitalmente y esto todo es nuevo. No hay datos de experiencia sobre lo que estamos hablando. Airbnb no es seguro. Yo puedo ser un conductor de Uber. ¿Cómo veo esta información? ¿Cómo establecemos los precios? ¿Cuáles son los mecanismos de fijación de precios hoy en día? No tengo bola de cristal, de manera que no sé cómo contestar esta pregunta, pero ¿cuál va a ser el futuro de los seguros? ¿Va a ser invisible? ¿Va a ser tras bambalinas? ¿Cómo hace para asegurar una cámara? Por ejemplo, cuando el precio de la cámara ya trae el precio del seguro incorporado. Digamos que yo quiero una póliza de seguro de vida, pero no es la que venden para todo el mundo. No, yo quiero una diseñada a mi medida. Y bueno, yo no sé.
Yo no sé realmente con cuál de estos seguir adelante, pero me va a tocar seguir adelante con alguno de ellos. Ahora, yo no es que les voy a decir que esto sea fácil. No, nadie dijo que el futuro de la industria de los seguros iba a ser fácil. Hay problemas tecnológicos con los sistemas heredados, con los legacy. Es difícil, es un sitio muy difícil donde estar y donde hacer cambios rápidamente. Por otra parte, ¿es fácil para los startups? No, a los startups no les queda fácil. Es un juego de uso intensivo del capital. Es un juego que requiere su mayor capacidad. Hay que estimularlos, hay que apoyarlos, hay que atraerlos. Y finalmente es un juego altamente regulado. Estos empresarios están operando en una infraestructura altamente regulada. ¿Cómo podemos hacerles esto más fácil? Y para resumir, esto no depende directamente de la industria y tampoco de los insurtechs. Depende de todos nosotros que esto sea un mundo donde se pueda vivir. Entonces, para resumir en un idioma digital, yo les acabo de describir la escena aquí. Más adelante vamos a volver a ella. Pero vamos a hablar de lo que es Munich Re y Digital Partners. Como algunos de ustedes sabrán, ustedes conocen Munich Re. Tiene un balance enorme, tiene 140 años de experiencia en reaseguros y seguros. Y es que toca los seguros en diferentes formas: las reclamaciones por catástrofes, la demora en los Juegos Olímpicos, los seguros de hogar. Recientemente se inventaron una nueva agenda digital. Ahora tenemos un grupo dedicado al IoT, las capas en las que invertimos. Tenemos socios digitales y estamos tratando de asegurarnos, y no solamente en este momento, sino estamos tratando de asegurarnos de no tener muchas sorpresas de aquí a 50, a los próximos 150 años. Y yo quiero dibujarles a ustedes un dibujo. Yo quiero que ustedes entren a su imaginación y me colaboren. Digamos que es el 2016 y Andy Rier en ese momento era el CEO de la oficina de Sudáfrica, Australia y Asia. Era una gran responsabilidad y él tenía mucha gente a su cargo. Y este es uno de los juntas más senior del mundo en Munich Re. No era Oktoberfest propiamente. Y él dijo algo. Dijo, bueno, yo he tenido este enfoque de los startups y yo pensé que aquí había algo para Munich Re, pero no estoy muy seguro. Pero si pudiéramos hacer algo aquí, hay grandes oportunidades. Es su negocio en este momento es el de vender seguros. Y hay alguien que piensa que lo puede hacer mejor, pero la compañía de seguros no lo apoyó. No lo apoyó y él realmente no sabía cómo los podía apoyar. Y un miembro de la junta dijo, a mí sí me gusta la idea, preséntesela a la junta el martes. ¿Cómo así? No, pero si yo no dije que la iba a hacer. Fue a la junta, una o dos páginas, llevó y le dijo a la junta, miren, es que tuve esta idea. Yo realmente no sé cuáles son las respuestas a las preguntas, realmente no sé cuáles son las preguntas que debía haber formulado, pero si ustedes me respaldan, yo cedo toda la responsabilidad y me encargo de un grupo que se encargue de cubrir la necesidad de Digitec y lo apoyaron. Y entonces tuvimos, las preguntas eran estas cuatro que ustedes ven aquí, en el 2016. Podemos desarrollar una propuesta donde podamos apoyar los startups y las compañías verticales digitales. Podemos hacerlo, podemos entregarlo. Aunque lo hiciéramos, habría material de Munich Re para llenar esas dos páginas. Y aun cuando lo hiciéramos, era el material. Teníamos que saber si iba a ser rentable, si se iban a quedar, si se asociaban con nosotros. No sabíamos si se fueran a quedar. Y no está. Y yo, aún hoy, 3 años después, no estoy muy seguro de haber respondido esa pregunta. Pero bueno, yo creo que sí les estoy probando que hemos sido capaces. Si estamos aquí para quedarnos en el largo plazo, pero todo depende de cómo se define Insurtech.
Entonces, si yo fuera a preguntarle a esta audiencia, si ustedes fueran a diseñar en detalle qué es el seguro, ¿ustedes qué dirían en sus módulos centrales? Bueno, lo voy a ver rápido. Necesitamos un sistema de administración de pólizas. Alguien compra pólizas. Tenemos que saber cuándo hacen una reclamación sobre esta póliza. Necesitamos tecnología para realmente hacer interfaz con el cliente. Tienen que interactuar con nosotros. Tienen que tocar el sistema de administración de pólizas. Bueno, hasta ahora todo suena muy bonito. Las APIs debemos tenerlas. Hay muchas fuentes de información hoy en día que yo ya ni siquiera tengo que preguntar lo que está disponible externamente. Vamos a facilitarle la vida al cliente. En el Reino Unido, si ustedes me dicen la dirección de su casa y su número de área postal, eso es increíble. Yo les puedo contar de qué está hecho su techo, cuántas ventanas tiene su casa, etcétera. Ahora necesitamos pagar las reclamaciones. Pues ese es el motivo de ser de nosotros. Si no, yo no quiero respaldar esa propuesta. Pero yo quiero pagar las reclamaciones que son. Y necesitamos tener un estándar. Podría ser, por ejemplo, un chat, no necesariamente una carta formal por escrito, pero simplemente un chat, por ejemplo, para permitirle al cliente interactuar con nosotros si eso es lo que le interesa. Pero también necesitamos suscriptores, necesitamos los underwriters, sí, porque también necesitamos el reaseguro muchas veces, y también necesitamos los fundamentos del seguro, necesitamos la capacidad de seguro. Entonces, si yo les hubiera dado una hora, ¿a ustedes se les hubiera ocurrido este cuadrito? Pero si rompemos este en diferentes módulos y en la industria, que tiene una presentación excelente, CJ. Si tuviéramos su solución para las reclamaciones y si juntáramos todas estas mejores ideas que hemos visto hoy, eso haría que su compañía de seguros pareciera obsoleta. No, lo que es un conjunto de vendedores accesibles. Entonces no se trata solamente de InsurTech, es el insurance, es el negocio de los seguros en general, y este es el que ustedes van a utilizar para tener un futuro. Y entonces, ¿cómo encaja Digital Partners en esta tarde? Bueno, ustedes son el equipo de BC. Nosotros somos un equipo de suscriptores. Nosotros trabajamos con los startups y debemos utilizar a Munich G para aprovechar ya su hoja con la lista de ventajas de utilizarnos. Aquí tenemos un equipo sensacional que sabe cómo hacer esto de alguna manera, pero también se nos han dado la información que necesitamos para hacer nuestros experimentos. Consigamos una MVP, un producto mínimo viable. No es que vayamos a ganar en el primer ensayo que hagamos, pero ahí tenemos evidencia de lo que hicimos. Nosotros tenemos ese enfoque globalmente a través de cualquier línea de negocios. Es increíble cómo echamos para atrás. Es increíble que les hayan dado el permiso de echar para atrás esta teoría que llevamos tan avanzada. Bueno, ahora parecemos un poco demasiado útiles, pero resulta que nosotros teníamos un equipo fuerte, y ayer todavía estaba creciendo. En como 2 meses estábamos esperando tener 200 personas, todas muy buenas. Y lo interesante para ustedes es que la mitad viene del mundo de los seguros y la mitad no. Y de los que vienen, la mitad de los
los seguros, hay la mitad de esa gente que sí trabaja con seguros y otra gente que prefiere empezar trabajando de ceros. Ahora, yo estaba viendo la presentación de Paula ayer y dije, wow, esto sí que lo han hecho bien. Empoderamos a Oscar para que hiciera eso, para que nos comprara lo poquito que iba a comprar. Ahora podemos tener un proyecto en India y ¿quién quiere participar? Oíamos preguntar, pero uno decía, bueno, probablemente sí les toque algo que les interese, ¿no? Y tenemos el alcance predominante, puesto que los dos grandes mercados de InsurTech hoy en día son Estados Unidos y Canadá. Ahora nosotros tenemos suscriptores, tenemos analistas de construcción, tenemos un grupo técnico y tenemos un grupo global. Y luego tenemos una gente en Nuevo México, en Australia, en Singapur, en Australia y en áreas como más exploradoras. Y en tercer lugar, tenemos asistencia con las reglamentaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos esa asistencia porque entonces así ellos tienen tiempo de darnos la licencia, pero de todas maneras sabemos que si conducimos estamos actualizados aun cuando no haya salido la licencia. Ellos salieron corriendo y nosotros decimos que teníamos unos problemas que íbamos a digitalizar para encontrarle soluciones a los puntos de dolor que tuviéramos a través de la cadena de valor. Y sí tenemos acceso al fondo de capital de Munich Re y ellos nos dan ayuda. Ellos nos ayudan y luego tienen una conversación mutua entre Digital Re y Munich Re. Y aproximadamente invertimos en uno de cada tres socios y realmente eso sirve mucho para cementar la relación, pero no es indispensable. Nosotros formamos alianzas, formamos sociedades. Con una de ellos lo hicimos por 10 años porque la idea es ensayar nuevos territorios y porque sabemos que somos una extensión el uno del otro. Tenemos 19 socios vivos, de pronto otros 10 en el pipeline. Algunos de los nombres usted los puede reconocer de los que están aquí en la pantalla. Voy a ver tres ejemplos en un segundo, pero yo quería que ustedes eligieran uno aquí específicamente, que es el de la izquierda, Insure. Hoy Insure anunció que han formado una sociedad con Uber. Y esto es un ejemplo fantástico de lo que ha hecho la digitalización para mejorar el proceso de comprar, de adquirir seguros para automóviles. Estuvieron en Nueva York primero y el proceso para comprar los seguros de automóviles es de 3 semanas allá. 3 semanas. Y lo mejoraron en 3 minutos. Ahora lo mejoran a 3 minutos. Ahora cuesta 3 minutos hacer esa adquisición de ese seguro. Y los conductores de taxi realmente estaban muy cínicos. Oh, no, esto sí se va a ralentizar el producto de una manera absurda porque ellos no creían. Y ahora sí lo están haciendo y saben que no les toma más de 3 minutos hacerlo. Y aquí tenemos otros, ustedes no vayan a reconocer. No, ustedes no van a reconocer. Esto es la parte que utiliza, que asegura los automóviles totalmente eléctricos. Y desde el mundo que hay, y desde el momento en que la persona se sube al carro, queda automáticamente asegurada desde el punto A hasta el punto B. Y todos los riesgos durante ese trayecto están cubiertos enteramente. Yo no solamente me quiero enfocar en las grandes, en las empresas grandes. BMW en el Reino Unido, por ejemplo, cada vez que uno va a BMW, pues uno debe poder comprar una póliza de seguros para proteger el carro. Ahora, el riesgo
Ellos corren con el riesgo y lo que hacen es darle a uno las gracias por ensayar el carro. Es un riesgo digitalizado realmente en ese proceso lo que nosotros utilizamos. Pero ¿por qué le estamos pidiendo a esa persona el nombre? Nos acaba de dar el nombre, nos acaba de comprar un carro. Sabemos la edad, sabemos todo, sabemos dónde vive. ¿Por qué les estamos haciendo preguntas tontas que ya conocemos la respuesta? Ahora el riesgo tiene una mejor tasa en cuanto a la recolección de riesgos, y durante la última semana nos hemos visto muy confusos realmente en la recopilación de sus datos. Es fantástico, es la tecnología en su forma más sencilla, pero no deberíamos estar haciendo esto. Entonces, ¿en dónde estamos en este momento? Como le estábamos diciendo antes, bueno, predominantemente en Estados Unidos y Canadá tenemos un socio o dos socios en Europa continental y uno vivo en Australia y dos en las áreas de deportes de Estados Unidos. Ustedes notarán que no hay nada resaltado en Latinoamérica, pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado. ¿Por qué no encontramos cosas que hacer aquí? Entonces, antes de seguir a la próxima diapositiva, que creo que es la próxima, yo estaba oyendo a la gente decir cuánto ha obtenido y cómo le ha ido. Nosotros hacíamos lo mismo hasta temprano este año y de pronto sí dijimos cuánto nos habíamos ganado y teníamos gente muy cínica realmente que decía, uy, pero ¿qué es lo que están haciendo? No están gastándose, no están haciendo, sino ganándose, gastándose nuestra plata. A mí me encanta demostrar que no tienen razón. Ay, aquí está la diapositiva que buscaba. Aquí es donde estamos ahora. Algo como que me sonó. Esa diapositiva que hablaba de Insurtech y hablaba de 150 millones de dólares norteamericanos. Nosotros pusimos 150 millones de dólares americanos. Esa celda era un unicornio. Somos un unicornio. Pero así, este es el tipo de progreso que estamos logrando. Y ya lo único, ya no podemos echar sino para arriba. Unilever, por ejemplo, dijo que él quería construir un negocio de 1.000 millones de dólares en 3 meses, que este es a lo único que él va a jugar, porque está descubriendo que es un regio negocio. Pero si vamos a estar escalando a esta velocidad, tenemos que hacer algo verdaderamente sorprendente, y lo tenemos que hacer a nivel de estas sociedades virtuales, porque ¿qué más? No puede ser un negocio aburridor de seguros como lo era tradicionalmente. Ahora, algunos ejemplos de socios. ¿Alguien conoce a Bought by Many en Estados Unidos? Comprado por muchos, se traduce el nombre de ese sitio. Steven Mendel, el CEO de Bought by Many en Estados Unidos, adquiría pólizas de seguro de vida para perros y para gatos. Ahora, ellos lo que hacen es utilizar los medios sociales mejor que cualquiera otro, las redes sociales. No es solamente hacer negocios en Facebook, no es solamente comercializar o sacar propaganda para crear una fe ciega. No, es que ahora es que los dueños de mascotas les fascina hablar de sus mascotas. Les fascina encontrar al amigo o la amiga que tiene una mascota similar y entonces les encanta enroscarse en esas conversaciones sobre sus mascotas y hay seguros que están dirigidos a ciertas razas de mascotas únicamente. Ahora, si ustedes le hacen un Google a su propia compañía, ¿ustedes creen que le salía un rating como este? 4.7 sobre 5, imagínense. 4.7 sobre 5, estos son 7.000 y pico de estrellas. Y el otro es el riesgo.
El riesgo también tiene una propuesta de valor que es, por ejemplo, el seguro de hogar, pero ahora la define el precio con tanta claridad que le dicen a uno qué tan expuesto está, qué tan grave es el riesgo, cuando va uno a llevar los niños al colegio, cuando no, él está seguro, respeta toda la transparencia a la que nos hemos comprometido. Y ahora, y también tenemos Trof, que es un socio con Waymer en materia de seguros de vehículos. Trof tiene una de las tecnologías más leales, más estables, y realmente es una maravilla de relación y están creciendo internacionalmente a Japón, España, Estados Unidos y otra. Estamos, yo sé que me quedan como 10 minutos. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de Digital Partners a través de estos años? Yo quiero hablar de cuáles son mis criterios para aprobar un startup. ¿Cómo, qué hace que una compañía sea distinta de la otra? Bueno, en este caso es muy fácil. Son los DCs. Yo quiero saber cuál es la idea, la ideal, y yo quiero saber por qué tiene un problema una determinada casa. Yo no quiero hacer algo, crear una solución y luego encontrar que tiene un problema. No, ustedes no van a encontrar problemas si cogen esos atajos. Entonces vamos a encontrar a alguien que construya una propuesta de valor, porque se necesita un enfoque. Y se necesita un mercado suficiente para poder empezar un startup para nosotros. Uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido y los veo ahora, yo veo, Dios mío, el mundo es totalmente diferente a lo que los muchachos están viendo hoy en día. Distribución, esto es algo que nosotros nunca realmente consideramos antes de empezar, pero realmente cómo lo van a vender, la distribución es clave, obviamente, hay que tenerla en cuenta. Entonces, digamos, se construye algo, encuentra uno al cliente, cómo le pone uno eso al frente del cliente, porque si no, no va a participar, no, no nos podemos llevar esa bicicleta de esa manera hasta su almacén donde no le va a caber. A mí me gustaría saber qué tan sostenible, qué tan sustentable es este socio. Yo quiero que se pueda, que sea único en el mercado. Yo no quiero estar respaldando una cosa que me digan, oh, qué buena idea, bueno, pero váyase porque no nos interesa. Y no, eso no se puede. Y finalmente, más un problema para ustedes que en Europa y mucho menos en Estados Unidos, porque es muy difícil obtener fondos para estas compañías. ¿Cuánto dinero creen ustedes que tiene esta gente aquí que los deje vivir hasta mediodía, hasta la hora del almuerzo? Podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero de todas maneras les puede tomar tranquilamente unos 6 meses por ese problema de la metodología. Tienen que tener algo de dinero tras de ustedes al principio para construir eso para el almuerzo. Y ustedes deben poder probar que ya no están obteniendo dinero de fondos ilícitos. No hay sonidos digitales en este momento, todo está en tándem y tiene que ser fluido. Ustedes tienen que encontrarse con ellos, encontrárselos varias veces, pero a usted le va a encantar cuando sepa qué ese es. Entonces, volvemos a las preguntas originales que les hice. ¿Podemos construir un modelo que habilite estos socios? Yo creo que sí. Yo creo que en 3 meses se vuelve como un unicornio. Que si podemos hacer que sea rentable, que si somos la gente indicada, yo sí creo, por lo menos ya construimos un equipo para honrarlos y todos los aspectos fundamentales les hemos puesto precio y lo creemos y creemos que es necesario. Pensamos que sí lo vamos a lograr, pero tenemos que ser más rápido que nunca. A la hora del almuerzo hablábamos de que somos lentos, ya no podemos darnos ese lujo. ¿Por qué no? Porque no pueden ser un poco más rápido. Realmente hay mejor tecnología.
Y entonces en InsurTech, ¿quién? Bueno, sí, unas pocas manos. Ya veo que son tímidos en su mayoría. Yo realmente no estoy de acuerdo con esto porque depende de lo que uno quiera decir con eso del InsurTech, que si es la tecnología, que si nos vamos a tomar el mundo de los seguros. Como dijo ayer Paula, si uno no abraza, si no acoge la redigitalización, está perdido realmente. Entonces, ¿qué si la tecnología es un seguro? Sí, sí lo es. ¿Y usted cree que tiene algo que pueda morder una culebra? Pues no. Pero sí se recibe más, pero sí más tracción y más ambición en las compañías externas, pero no necesariamente quiere decir que vaya a empezar de ceros. ¿Dónde creen ustedes que hay un Uber momento, un momento Uber en los buses? No, siguen siendo taxis y siguen siendo aerolíneas. Yo tenía entendido que ahí en la en la principal iban a tener unos automóviles ahí dispuestos, listos en cualquier momento para ir a apagar algún incendio. Pero pues claro, tenemos ingreso durante muchos años, pues, como para garantizarles su supervivencia, pero no sabemos si va a ser sostenible a la larga. Miren a Toys R Us lo extinguió la figura del pato que los acabó, pero eso no fue la noche a la mañana. Ellos tuvieron que vender, y esta es una historia ya más larga en materia de seguros, pero tenemos que acoger el hecho de que ya las cosas no duran para siempre, que si van a desaparecer las compañías de seguros, pues como están ahora, de pronto si eso es nuevo, no, siempre hemos visto que las marcas de seguros van y vienen. Y aquellos que no acogen la tecnología corren un riesgo más fuerte, pues claro que sí. Pero lo que yo quiero dejar muy en claro es que no es solamente cosa de los insurtechs, es de cuestión de los seguros, de utilizar las fuentes que están allí disponibles. Entonces, somos un equipo altamente orientado hacia las soluciones. Yo no quiero hacer una solución para luego encontrarme un problema. Yo quiero crear, yo quiero que hagamos algo juntos. Ustedes que están aquí en el salón son ustedes los que se conocen la demografía y de sus clientes. Y yo aquí en Bogotá quiero trabajar con ustedes también. Yo quiero que me den sus ideas. No tiene que ser un juego de InsurTech realmente. Porque nosotros tenemos 3 años de experiencia, sabemos cómo construir estas propuestas, sabemos que esto es más importante hoy en día, hablar con los grandes productores para poderle llegar a los clientes que necesitan. Ustedes tienen una mejor oportunidad en el futuro de atraer socios, de atraer clientes, si utilizan las tecnologías y forman sociedades o alianzas. Sí, claro que sí, definitivamente. Entonces, con esto concluye mi presentación. Yo espero que ustedes la hayan encontrado interesante, que hayan sacado alguna idea. Y ahora sí espero que me hagan cualquier pregunta que tengan y a cambio les puedo intercambiar de pronto una que otra palabrita en español que de las que me sé. ¿Preguntas? Questions for James? If anybody has questions for James, please raise your hand. Questions, comments? Okay, over there. Hi. After listening to your Después de escuchar su presentación, para mí está muy claro lo que piensa la industria de seguros acerca de los startups y los disruptores. Pero quiero preguntarle, ¿qué opina usted que piensan los ecosistemas de startups sobre la industria de los seguros? ¿Qué opinan ellos sobre nosotros?
O sea, lo que piensan los startups en general, lo que piensan Uber y empresas como esta sobre la industria de seguros. Bueno, es difícil decirlo porque varía muchísimo, pero creo que hay como una opinión común de que la industria es lenta, arcaica, no es muy futurista en su manera de pensar, y por eso es que vemos más y más short techs que se ganan la distribución de estos portadores externos que no son empresas de seguros. Quizás no sea justo, pero existe esta visión de que nosotros somos una industria arcaica. Do we have any further questions? Bueno, muchas gracias.